Soy Gina Batista y gracias por acompañarnos en este programa de conversaciones, en esta ocasión con un tema súper especial. Estamos en el pueblo mágico de Tlayacapan y vamos a hablar sobre este maravilloso encuentro de bandas tradicionales que se realiza año con año aquí en Morelos. Estamos con uno de sus principales promotores, Celso Duarte. Gracias. ¿Qué tal, Gina? Mucho gusto. ¿Cómo nace este encuentro de bandas que tiene tanto éxito hoy en día? Bueno, este encuentro en particular, ya se venía realizando aquí en Tlayacapan, ya que es un espacio en donde se aloja una gran tradición de más de 150 años. Y nosotros decidimos de alguna manera también abrirlo a otros municipios. O sea, fue una de las propuestas que se hizo como proyecto federal, pues ver que habían otras manifestaciones de bandas en otros municipios y decidimos, pues en principio, irlas a conocer y preguntarles si querían también ser parte del encuentro, ya que en Morelos, en todo el estado, existe esta tradición. Y bueno, en principio fue así, abrirlo a tres municipios, ¿no? En Cuernavaca, como capital del estado, Tepoztlán, y también aquí en Tlayacapan. Esto fue en el año 2013. Posteriormente fuimos integrando otros municipios. Fuimos a Jonacatepec, fuimos a Jantetelco, Cuautla también. ¿Cuántas bandas tradicionales tenemos hoy en el estado? Hay más o menos un censo de 160 bandas. 160 Yo creo que puede ser más, pueden ser menos. ¿Y las edades fluctúan entre qué y qué de sus integrantes? Lo que pasa es que los integrantes empiezan por esta tradición familiar desde los 7, 8. Y hay bandas familiares, ¿no? Donde encuentras las tres generaciones, desde el abuelo, el papá y el nieto tocando, ¿no? Entonces, empiezan por tradición familiar, tradición oral, porque no hay la posibilidad muchas veces de ir a una escuela de música. Sin embargo, las bandas mismas ya son como... ¿Como escuelas de música? Son escuelas de música. ¿Pero en cada pueblo? En cada pueblo son, vamos a decir que las bandas son estas instituciones que forman, que enseñan, que muchas veces un solo maestro pues es el que tiene estos conocimientos teóricos y que de alguna manera aporta estos conocimientos para formar talleres y para poder tener una generación de alumnos. Entonces lo vimos muy importante. Y reparan, perdón que te interrumpa, sus propios instrumentos también. Sí, es que el encuentro... Que luego es muy difícil, ¿no? El encuentro de bandas justamente que desarrollamos en Morelos tiene esta parte académica. Esta parte académica precisamente vienen maestros que brindan capacitación de todos los instrumentos, de boquilla circular, de caña, de percusión, incluso hay de dirección de bandas, y la lutería, que es lo que tú estás mencionando, que la lutería precisamente es el arte de reparar instrumentos de viento, ¿no? De aliento. Dicen, Celso, tú que eres músico, que quien empuña un instrumento musical difícilmente el día de mañana llegará a empuñar un arma. Así es. Yo creo que cuando una persona trabaja desde un área artística, desarrolla una sensibilidad muy diferente que te permite también pues ver el mundo de otra manera, ¿no? Y más si es un instrumento al que le dedicas tu vida, tu tiempo, y te enamoras de eso, del sonido que tú estás produciendo. Es algo muy, muy bonito. Y yo siento que los músicos de repente, pues a pesar de que muchas veces la sociedad no lo ven como si fuera un trabajo, sino como un hobby. Pero en realidad tú, cuando estás generando tu propio sonido y lo estás compartiendo con los demás, claro, es algo... Sí, se hace comunidad de alguna manera, ¿no? Se hace comunidad, por supuesto. Ahora, también se recuperan ciertas canciones, cierta música original de los pueblos. Sí, en realidad, pues en este intercambio de bandas que vienen de repente... Bandas de otros lugares, hemos tenido bandas de Oaxaca que han participado aquí, bandas de Guerrero, bandas de... Pues hay este intercambio de repertorio que muchas veces se comparte, como es la música tradicional. Y
y el rescate, ¿no? De también, pues actualmente las nuevas generaciones que también están mucho más capacitadas pueden transcribir música que de repente no está en ningún libro, en ningún en una escuela de música donde formalmente con estas líneas melódicas puedes llegar a incluso hacer un arreglo basado en una pieza de tradicional de banda, ¿no? Como la que nos van a tocar en nuestro segundo bloque del programa, que nos decías que es una pieza tradicional que se interpreta en las bodas. Sí, en la zona donde yo la he escuchado, justamente en Santa Catarina, Tepoztlán, en agradecimiento a los padrinos, o para igual de manera ritual se toca esta Xochipitzahuac. De hecho, la Xochipitzahuac es una música ritual que se toca también en la Huasteca, se toca en otros lugares, como pieza festiva. Y acá en Morelos yo la escuché con la banda y me encantó. O sea, yo tengo aquí radicando en el estado desde el 2004 y había escuchado más esta expresión con el son jarocho, que allá se llama la lloroncita. Y de repente la escuché y me decían, sí, pues es una pieza que se toca para agradecer a los padrinos de boda o para el vestido de la novia. Entonces tiene esa pieza, es ritual y se toca en muchos pueblos. Este es un programa de federal que está atendiendo esta parte musical tan, tan, tan importante. ¿Está dentro del nuevo contexto de gobierno? Sí, esperamos que le den continuidad porque involucra mucha gente, toda una generación actual. Pueblos enteros, ¿no? Pueblos enteros y una generación que lo necesita, que lo demanda, que además hoy en día con las redes sociales es mucho más fácil publicar. Hemos visto publicaciones de agradecimientos de las clases, de los maestros. Los mismos maestros se involucran con los alumnos durante el año, se escriben, en repertorio, o sea, crea una comunidad muy bonita y hemos recibido este apoyo federal por estos 6 años y la verdad es que esperemos que lo sigamos desarrollando aquí en Morelos. Bueno, y lo esperan también, por supuesto, los pueblos de Morelos y de toda la República. Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Qué gusto poder escucharlos, realmente se los voy a presentar. Ellos pertenecen a la banda más antigua que hay en nuestro país. Es la banda de Tlayacapan de Brígido Santa María, que tiene 150 años de existir. Y son Arturo Gómez y Vianey García Gómez, ambos familiares. Somos primos. Bueno, ¿cómo tú como mujer, creo que eres la primera trombonista que existe inclusive, ¿no? ¿A qué te dedicabas antes y cómo te metes en la música? No, pues yo inicié a los 7 años de edad tocando, bueno, estudiando ahí en la banda Brígido Santa María, pues esto ya viene de generación en generación. Mi abuelo era músico, fue músico de ahí. ¿Qué tocaba tu abuelo? Trombón. Era trombón también. Fue alumno del mero Brígido Santa María. Ajá. Y pues ya de ahí se viene, después entró mi primo y ya poquito a poco... ¿Trombón también? Igual, trombón. Tengo más hermanos músicos, pero pues ahorita estamos nosotros dos. ¿Tu oficio normal, Diana, y cuál es? Soy músico. ¿Te dedicas a la música? A la música. También somos luteros, arreglamos instrumentos, somos maestros, damos clases a bandas infantiles y juveniles aquí en el estado de Morelos. ¿Y la música qué ha significado para ti? Para mí es tu todo. ¿Tu vida? Es todo, todo la música. Creo que es lo que más amo hacer. Sé que vas a ser la próxima secretaria de Cultura aquí de Tlayacapan. Así es. Estoy muy emocionada y a la vez preocupada, porque pues la cultura normalmente la dejan a un lado, no le dan la importancia que debe de tener, pero en este caso pues el nuevo ayuntamiento tiene otra visión y vamos a trabajar por un buen camino y principalmente la cultura va hacia arriba. Y la cultura de ustedes, de este pueblo tan maravilloso, que tiene raíces
muy profundas. Sí, prehispánicas, diría yo. La banda, los encuentros de banda, bueno, son parte de esa raíz maravillosa. Claro, claro. Aquí Tlayacapan es riquísimo, tanto en la alfarería, la música, todas sus tradiciones. Inicialmente la banda de Tlayacapan Brígido Santa María, pues estamos a más de 140 años de existencia y pues es algo que ya nadie lo puede detener. ¿Qué significa para ti que existan estos encuentros de bandas que ya son tradicionales y que se están llevando a cabo en todo el estado? Es algo muy productivo. Yo en los encuentros de bandas pues inicié hace más o menos como 6 años en la participación aquí en el gobierno del estado. Prácticamente participé en todos, en todos los cursos, ya sea de instrumentistas, porque nos traen maestros a capacitarnos, a maestros que nos enseñan a arreglar instrumentos, nos dan clases pues, de todo. Y aquí los encuentros de banda pues se me hace una convivencia muy sana, porque habemos músicos en todo el estado que a lo mejor no nos conocemos, o a lo mejor sí por redes sociales y hasta ahí, pero no aquí, porque hacemos un acercamiento, compartimos a ti el escenario y pues hasta nos compartimos archivo, claro. Música. Arturo, a ver, primo de Vianey, y claro, también, ¿cómo te integras tú en la música, Arturo? Pues yo me integro a raíz de la necesidad de pues un sustento. En el año aproximadamente, en el 91, había pues muchas carencias en mi casa. Bueno, todavía siguen todavía las carencias, pero pues ya en menos magnitud. La banda afortunadamente es muy generosa, la música. Pero entro en el 91, antes acarreaba yo pan. Andaba yo con mi bicicletita, mi canasta de pan. Don Carlos Santamaría me da la oportunidad de pertenecer a la banda y por azares del destino, por compañeros que tenía dentro de la misma banda, me hacen la invitación, me integro. Y a la edad de 11 años inicié en la banda Brígido Santa María, y de ahí pues me fue bien, me enamoré de la música, me enamoré del arte, a tal grado que pues comencé a caer un poco en mi rendimiento escolar. Mis papás me castigaban, me presionaban, a tal grado que pues pensaron en sacarme de la música, pero vieron que de plano mi moral, o sea, me moría. Tu corazón estaba con la música. ¿Y con el trombón desde un principio? Inicié con tuba. Con tuba, ándale. Así es, estuve aproximadamente 2 años tocando tuba. De ahí me pasaron a barítono, que casi andaba yo más en las necesidades de la banda. Ajá. Después toqué percusiones, estuve también como aproximadamente 2-3 años tocando percusión. Y cuando pasó el momento donde también igual uno de los elementos de la banda que tocaba trombón en su momento, se fue a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, don Carlos me decide acomodar en trombón y ¡pum! Ahí se hizo la magia. Ahí me te enamoré quedaste. Del instrumento y dije, de aquí ya no me mueven. ¿Te dedicas 100% a la banda? Así es, soy maestro de educación física, egresado, pero lamentablemente pues me atrapó más la música. A mis papás le dije, aquí está su título, yo me voy a mi música. Y entonces yo estoy atrapadísimo en la música junto con mi prima, damos clases de música en todo el estado de Morelos, preparando otros músicos, capacitando, igual también con nuestro taller de lutería nos va bastante bien. De hecho ahorita tenemos varios instrumentos en nuestro taller que ya nos están solicitando. ¡Fantástico, qué bueno! Y también igual en la banda, en la Brígido Santa María, estamos ahí participando en la coordinación, en el trabajo pues arduo que implica el llevar a cabo la banda a conocer, pues a que conozcan. Nos decía un maestro de Tepalcingo, dice, es que la banda Brígido Santa María no es un diamante en bruto, es un diamante escondido, un diamante que todo mundo debe de conocer, así es. ¿Para ti qué significa estar en el encuentro de bandas año con año? Híjole, es algo tan padre, algo tan que nos llena de emoción y de mucho gusto, porque esta es una tradición que nació aproximadamente en el año 96, recuerdo bien, en Salvatierra, Guanajuato, y fue por organización del maestro Enrique Ulloa. Él en Salvatierra, Guanajuato, organiza el primer encuentro nacional de bandas. De ahí, después comenzó en Chalco, Estado de México, y fue cambiando la sede. Aproximadamente en el año 2000 o 1999, viene a Tlayacapan. Tlayacapan, la gente lo adopta, dice, no, pues aquí nos gusta que se quede para siempre. Y el ayuntamiento en turno le gustó la idea y le dio continuidad al encuentro de bandas. Y es donde se le da ya el realce, no solo únicamente con el encuentro de bandas de aquí del estado de Morelos, sino que también con talleres de capacitación,
como bien decía mi prima, talleres de lutería, talleres de actualización, que vienen impartida por grandes maestros, como el maestro Ángel Ramos, Maximiliano, vienen varios maestros de talla internacional que vienen a impartirnos capacitación musical. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo que lo digan con esta pasión, que lo digan con esta emoción y que estén sobre todo en la banda de Brígido Santa María. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con esta conversación. Por supuesto que si hablamos de bandas tradicionales, la banda de Brígido Santa María aquí de Tlayacapan, pues es la más antigua que existe en todo el país, y Enrique Santa María, su director. Enrique, sí. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo te integras a la banda? Pues prácticamente es desde antes de nacer ya estamos inmersos en este ambiente musical, ya que bueno, somos de familia de músicos. Uh-huh. Y ha sido generacional esta institución, entonces prácticamente desde que nacemos ya estamos inmersos. ¿Y con qué instrumento? Vamos rotando. ¿O instrumentos? Porque ya sé exactamente. Sí, desde pequeñitos nos van dando un instrumento de percusión. ¿Con qué empezaste? La tarolita. Ajá. La tarola es un instrumento con el que utilizan los bateristas. Ajá. Y bueno, aquí en las bandas es muy común la sección de percusiones, entonces con la tarola empezamos a llevar los ritmos para empezar a entender un poquito esa parte tan, tan importante que es la música. Uh-huh. Y ya después nos vamos direccionando hacia algún instrumento. En especial en la banda es un instrumento que haga falta. Por ejemplo, aquí muchos de los músicos tradicionales no tocamos lo que quisiéramos tocar. Uh-huh. En el caso mío, bueno, yo quería ser trombonista o quería tocar un saxofón tenor. Me encantan los sonidos graves. Pero bueno, en aquel entonces eran 12 músicos, 14 músicos y no había trompeta, solo mi padre y un tío. Entonces me dice mi papá, pues, trompeta. Oye, papá, pero es que a mí me gusta el tenor. ¿De qué edad? Trompeta, 6 años. 6 años, un niñito. Uh-huh. 6 años y es así como que, bueno, voy ya a tocar el barítono o bombardino, que es como una tuba pequeña, y ya posteriormente le seguimos con la trompeta hasta la actualidad. ¿Son importantes, Enrique, las bandas de pueblo? Y si por lo son, supuesto. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Las bandas de pueblo, en el caso aquí en Tlayacapan, es una forma de vida para los que somos parte de él. Pero bueno, al pueblo le hace falta tener su música propia. ¿Para qué? Pues para acompañar en un sepelio, por ejemplo, en su última morada, para las festividades religiosas, las festividades civiles, los jaripeos, las festividades, yo creo que de todo tipo. Aquí en Tlayacapan es una de las comunidades donde está muy arraigada la banda tradicional. ¿Son uh-huh. identidad? Prácticamente nos dan identidad, ya que bueno, Tlayacapan tiene música propia, que fue escrita por Don Brígido Santa María, como son los sones y jarabes para los toros, uh-huh. y la danza de los chinelos allá, estoy hablando del año de 1922, 1923, ya casi un siglo que se escribió esa música, y es por ello que esta banda decide cambiarle hace algunos años el nombre a banda de Tlayacapan de Don Brígido Santa María, esa es la razón. Pero sí, prácticamente las bandas nos dan eso, el escuchar una banda, inmediatamente los que seamos o no seamos músicos sabemos, esa banda suena a Sinaloa, esa banda uh-huh, suena a Oaxaca, pero igual cuando escuchan nuestra banda, esa banda son de Tlayacapan. Pero ¿cómo suena la banda? Decías que hay diferencias entre bandas y bandas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo suena esta banda de Tlayacapan? Mucho de esa diferencia es por la instrumentación que utilizan las bandas. La banda por sí misma impone, ¿por qué? Porque la mayoría son instrumentos de alientos. Y bueno, y si hacemos un recuento histórico, bueno, las bandas somos prácticamente descendientes de las invasiones o llamadas conquistas aquí en México, donde las bandas militares tenían una función específica, ¿no? Pero posterior a los movimientos militares, las bandas tienden a hacer otra labor que es más social, tocar en los kioscos, tocar en las serenatas para los mismos militares, entre otras actividades.
Cuando se calman este tipo de movimientos, actos militares, bueno, las bandas o muchos de sus integrantes, que son de los pueblos, empiezan a hacer sus propias bandas, sus bandas civiles. Y hoy en día, bueno, hay bandas de todo tipo, ¿no? Tecnobandas, bandas escolares, marching band, y bueno, hay una mezcolanza ya incluso de instrumentos. Pero en sí lo que le da el sabor típico a las bandas es la instrumentación misma, aparte del el estilo que utiliza cada banda. Uh-huh. Este encuentro de bandas, para ti que vienes de esta familia de músicos, ¿qué significa? Yo creo que es un honor, es un verdadero homenaje que se le hace a estas bandas que han subsistido prácticamente. Mm. Recuerdo que en el año de 1994 se hizo un primer Festival Nacional de Bandas en Salvatierra, Guanajuato, a propuesta del doctor en flauta Enrique Ulloa Castellanos, que hoy en día radica en Suiza, tengo entendido. Y bueno, él tuvo la visión de hacer de crear un espacio específico para las bandas, pero para las bandas tradicionales. Estoy hablando de 1994, cuando ya en esa época estaban sonando las bandas comerciales, lo que es lo que se le llamó en un tiempo la quebradita y otras cosas. Otro tipo de música, pues. Otro tipo de música, exactamente. Y entonces se invitaron a 6 bandas, donde estuvo presente Puebla, Guerrero, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Morelos. Hicimos presencia a esas 6 bandas. Se hizo una grabación de un disco conmemorativo a ese primer encuentro de bandas. Y gustó tanto a la gente que se decidió hacer nuevamente allá en Salvatierra la segunda edición. Para el tercer año dijeron, bueno, vamos a rotar este encuentro, que no solamente sea Guanajuato la sede, sino vamos a llevarlo a otros lugares. Y es así como se llevó a Valle de Chalco en la tercera edición. Y en la cuarta edición se hizo aquí en Tlayacapa. Entonces gustó tanto que desde entonces, año con año, se vienen realizando festivales de bandas. Hoy en día lo que implican los festivales o los encuentros de bandas, los que realiza la Secretaría de Cultura, que están en funciones actualmente, nos ha dejado gratos sabores de boca. Hoy en día el enfoque que le están dando, y agradezco mucho esa parte a los directivos, Maestro Celso, porque hoy en día se está poniendo el dedo en la llaga, se está capacitando a las bandas. Aquí en Morelos, créanme, 9 de cada 10 bandas que existimos en Morelos no tienen la capacidad o no tienen la cultura de la notación musical, o sea, no leen. La mayoría, aprendiendo música. La mayoría lo hacen por imitación. Claro. Hoy en día hoy en día estas capacitaciones que ofrece la Secretaría de Cultura, pues créanme que nos beneficia a todos, o a todos los que nos interesa sobre todo, ¿no? Y llega, ya no está solamente concentrado en Capital Morelos, sino que también ya va a los pueblos. Ahora sí están haciendo, yo creo que esa labor que ojalá hubiese sido desde un principio, pero bueno, le digo, no fue mala la idea, pero ahorita está mejor todavía, ¿no? Que se lleven maestros profesionales, una alta calidad en cuestión pedagógica, en cuestión no solamente preparación musical, sino que llevan a esos maestros y preparan a niños, ¿no? Y está dando resultados. Aquí en Yautepec simplemente hay una chica, una jovencita oboísta que ya está trabajando en la Escuela Nacional de Música, ahora facultad, y bueno, es una chica talento, ¿no? Es un semillero. Es un semillero prácticamente. Para los jóvenes que no tienen en un momento dado poder adquisitivo para poder estudiar y poder salir y hacer lo que quieren. Estudiar el arte no es fácil porque no hay sedes y aparte no es barato. Yo creo que el arte no está al alcance de todos. Y acá viene. Y acá viene la educación de alguna manera a los pueblos y la censura. Nos salpican esa parte importante que es la capacitación. Yo los felicito y sobre todo les deseo que por lo menos la banda de Brígido Santa María cumpla otros 150 años más. Por lo menos. Por lo menos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conversación. Y muchísimas gracias como siempre a usted por acompañarnos en ella. Hasta la próxima.